El municipio firmó el contrato con el consorcio Loja 2015, integrado por las compañías Hidalgo Hidalgo y Procelec, para la construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad, Regeneración Urbana. Y que los estudios y diseños de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, redes de energía eléctrica, redes de telecomunicaciones y fibra óptica, imagen urbana, semaforización, seguridad ciudadana, fibra óptica municipal, fueron rediseñados y actualizados acorde a las tecnologías actuales. El director de la Unidad de Regeneración Urbana, Enrique García, resaltó la importancia del proyecto y la inversión destinada para su ejecución. Usted, señor alcalde, con visión de futuro, inició en el año 2003 las primeras acciones a fin de obtener un crédito tendiente a financiar un proyecto que no solo le dotaría a Loja de una infraestructura adecuada en su centro urbano, sino que la proyectara hacia el futuro con visión innovadora, sustentable y planificada por un desarrollo multipolar. El representante del consorcio Loja 2015, Osvaldo Molina, indicó que este proyecto permitirá darle un cambio a la ciudad. Garantizando la excelencia de nuestro trabajo, cumpliremos en su totalidad nuestro compromiso en montos, plazos, manejos ambientales, seguridad industrial, calidad de materiales. Priorizaremos la mano de obra local en coordinación con el municipio de Loja. Pido el aporte irrestricto a los departamentos técnicos del municipio de Loja, Empresa Eléctrica Regional del Sur y Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Valdrá la pena el esfuerzo para finalmente ser compensados con la obra más importante de los últimos tiempos en favor de Loja. El alcalde durante su intervención también se refirió a la importancia de la regeneración para Loja. Es un contrato que durará 28 meses en su ejecución. Loja tiene que ser ciudad competitiva, ciudad innovadora, ciudad generadora de fuentes de trabajo, estables no porque así lo diga el articulejo de alguna ley, sino estables por la competitividad. Y este gran proyecto de regeneración urbana permitirá a Loja que sea una ciudad que se desarrolle con equidad urbana. El centro no se nos va a convertir en tugurio, el centro seguirá siendo el centro, con toda su jerarquía, con toda su tradición, con toda su vitalidad. Con la firma del contrato se iniciará con la ejecución del proyecto de regeneración urbana. Hasta el momento hay unas 1.300 personas contratadas, permitiendo abrir nuevas plazas de empleo para los habitantes del Cantón Loja.